Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Hola, ¿qué tal amigos amantes de este hermoso juego, maravilloso juego? Sean bienvenidos a este canal que sube videos cada que le da la gana. Como pueden darse cuenta, el último video fue como ¿para qué decir? A eso se le llama estrategia. Pero bueno, ¿para qué alargarles el tema? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué volví a subir un video? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienes una cuenta tan hermosa con un pase Sakura? ¿Quién sabe? Tal vez cuando salió el pase, pues yo muy estúpidamente decidí comprarme el pase Sakura, porque en esos tiempos no había ropa que llame la atención. Entonces yo decía, ¿para qué jugar con la máscara calavera? ¿Para qué jugar con un chorcito sexy como mis últimos videos? Bueno, los primeros videos, sí puedo tener un pase Sakura. Que en ese tiempo no sabía ni qué mierda era ni para qué me iba a servir, pero dos huevas gastó dinero en ese pase. ¿Y qué? La ropa era muy bonita, muy sexy, muy exclusiva, porque la mayoría de gente que jugaba esta pendejada, que no era mucha, se ponía la ropa clásica, la de bot. Hoy en día tú ves a una persona vestida así y vas a decir que es un bot, pero antes la gente se vestía así. A lo mucho tenía la máscara calavera. Entonces, Don Huevas decidió comprarse otro pase de élite más, el de hip hop. ¿Por qué? Porque a Don Huevas le gustó, decidió invertir ahí su dinero, y ¿quién diría que hoy en día esos dos primeros pases iban a ser tan especiales? Incluso el tercero, Don Huevas gastó también su dinero en el tercer pase de batalla o pase de élite, y ahí está el resultado. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Pero resulta que en el tercer pase élite, Don Huevas no lo completó porque ya se estaba aburriendo de jugar, ya que jugaba todos los días y a cada rato, y el juego se tornó un poco aburrido. Dejó de jugar Don Huevas 6-7 meses y luego se le ocurrió volver a jugar y seguir invirtiendo dinero. Entonces, ¿por qué les hablo todo esto de aquí? Porque voy a sortear mi cuenta. ¿Para qué más? Voy a sortear esta cuenta que la verdad no la estoy usando. Es mejor dicho, la estoy usando pero muy poco. Y para darle poco uso a tan maravillosa cuenta, que por cierto no está chetada, pero sí tiene sus cositas hermosísimas, fruto de mi esfuerzo, por supuesto. ¿Para qué dejar perder esta cuenta tan bonita si la puedo sortear a las personas que estuvieron aquí? Tengo 700, 800 suscriptores aquí en YouTube y en Facebook también tengo mis likes. Y la verdad es que a veces veo que la gente le da like a videos viejos. Y yo digo, wow, ¿por qué? No lo sé. Pero bueno, voy a sortear esta cuenta. Esta vez es real. Es completamente real, no les tengo por qué mentir. Y a la final, si me creen o no, bien. Y si quieren participar, pues bien. Y si no, pues también. Ahora sí viene lo chido. Bueno, para las personas interesadas en este bello sorteo, los requisitos son los siguientes. No voy a ser muy estricto porque la verdad la voy a sortear a quien me salga. Y tampoco voy a estar ahí viendo, ¿quién le dio like y todas esas cosas? No. Pero lo único que le voy a pedir, bueno, le voy a pedir algunas cosas, si las quieren hacer bien y si no también. Pero la persona que se la gane, voy a ver si hizo lo que yo pedí, ¿ok? Así que anoten, díganle a su mamá que les escriba un cuaderno, no sé. Anoten los pasos, que los voy a decir ahora. Ni siquiera lo tengo anotado, pero los voy a decir. Número 1, dejé de subir videos porque bueno, ya conseguí trabajo, conseguí enamorada, estoy estudiando y todas esas cosas. Así que como primer paso, me gustaría que se suscriban a mi segundo canal, que es la verdad muy interesante. No es de videojuegos ni nada de esas cosas, pero puede ser con el tiempo que lo adapte a videojuegos también. Es con mi enamorada. El link se los voy a dejar en la descripción. Aquí en la pantalla pueden ver el nombre del canal, una parte de lo que hacemos. ¿Qué letra está entre la C y la D? Respondió mal, pues estúpido. Y me gustaría que se suscriban. No es mucho que pedir. La verdad, no es mucho lo que estoy pidiendo. Pueden suscribirse, darle like si quieren a los videos. Yo no me puedo quejar ni puedo decirles háganlo. Y eso. Y como segundo y tercero y otros pasos más, quedan a su libre albedrío. La verdad es que no les voy a obligar. Pero si quieren darle like a los videos que hemos subido ahí, háganlo. La verdad, me haría muy feliz. Y les puede servir. Como siguiente, me gustaría que comenten si es que desean comentar. Si es que desean comentar. No les estoy obligando a que lo hagan. Pero este siguiente paso sí me gustaría que en este video que están escuchando y viendo en este momento, me gustaría que me comenten un chiste. No sé por qué se me ocurrió esa pendejada, pero ahorita se me ocurrió. Coméntenme un chiste en la cajita de los comentarios. La verdad que sea muy chistoso, por favor, porque después me van a hacer arrechar y no va a sortear ni verga. Mentira, muchachos. Los quiero mucho. Así que déjenme un comentario. No sé, yo veo ahí. Solamente para reírme. En realidad ni siquiera voy a calificar cuál es el mejor ni nada de esas. Solo déjenme un comentario. Eso sí, el sorteo lo voy a estar subiendo. Les prometo que los voy a estar subiendo a la semana siguiente de que se complete este video y esté en YouTube y todas esas vainas. ¿Ya? Eso para mí es todo. En caso de que se me ocurra algo más, porque a veces estoy haciendo esta nota de voz mientras se me ocurren las cosas. Así que, bueno, pilas ahí. Ah, como último, ya no son requisitos. Voy a estar subiendo videos a este canal y la verdad es que está muy interesante la idea. Voy a hacer, o mejor dicho, meterme en partidas aleatorias de, por lo que veo ahí, combate a muerte. Me gusta ese modo de juego. Las personas que matan más que yo en ese combate a muerte, te voy a regalar diamantes.
No voy a invitar gente, voy a ver si puedo invitar gente. Y en caso de que no, voy a hacer un segmento en el que regalo diamantes a personas que maten más que yo en combate a muerte. Eso, así es fácil y sencillo. Así que esténse atentos. Si quieren seguirme en Instagram, síganme, me ayudará mucho. La verdad no mucho porque subo cosas personales, pero ahí le dejo el link en la descripción. Y aquí está mi nombre para que puedan seguirme, ¿no? Si quieren seguir a mi enamorada, háganlo. Si quieren seguir nuestra página de fotos, háganlo. Y eso, por mi parte, es todo, muchachos. Así que sigan viendo el video si quieren. Un abrazo gigantesco y mucha suerte para todos. ¡Hablamos!